cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo haces lo toma como cualquier otro alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil, que reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Busca Biosil en todas las cadenas de farmacias. Bueno, Rosángela, nunca he esperado tanto para probar un plato, así que más vale que cumpla las expectativas. ¿Vamos a ser machistas y vas a servir tú o cada uno se sirve? No, cada uno. Ya, comienza tú, por favor. Para ahorrar tiempo y para comer más rápido. ¿Te has puesto muy estricta con que haya arroz? Si tiene un montón de papa, ¿por qué necesitas arroz? Yo como, bueno, no sé si es la del peruano, pero al menos yo como con arroz, sí. Sí. Y como no estoy como en mi semana que te levantas diciendo voy a hacer fitness, entonces tiene que tener arroz. Porque luego te van a decir, no mezcles carbohidratos. Y si ya tiene papa... Exacto. No importa. Yo solo como. ¿Tú sabes que en la selva comen el ceviche con arroz? Ah, no. Y los tallarines con arroz. Mi papá es de la selva. ¿De qué parte? De Pucallpa. ¿Ya? Mi mamá es de Chincha. O sea, tengo esa mixtura de la parte afro. Ajá. Y mi papá de la selva. ¿Y nunca has visto que coman ceviche no, con arroz? No. ¿Tallarín con arroz? Tampoco. Bueno, la sopa seca, que es tallarín con papa. Tallarín, sí. Sopa seca, claro, es la carapulcra, ¿no? Claro, sí. Con fideo. Sírvete, arroz, sírvete. Por favor. Sí, por supuesto. No puedo empezar sin ti. ¿Cómo van a decir que al final yo solo he picado la cebolla cuando he sido la directora de todo ello? Yo tengo que reconocer que el chef ha sido un buen coach, Beto un buen asistente, pero sin mí este plato no hubiese salido tan rico como lo van a probar. La gente no sabe qué hora es, se supone que estamos cenando, pero ¿habías almorzado? Sí, almorcé. Hoy día sí, almorcé. Lo que no hice es, no desayuné, pero sí almorcé. Vamos a dejar esta cuchara para el arroz y esto para acá. Como te decía, normalmente, algo que pasa mucho, y a decirlo abiertamente, no sé si te pasa a ti, que eres muy exigente con tu trabajo. Entonces, por ejemplo, como amo los números, todo para mí es productividad, evaluar. Entonces yo también me evalúo, por ejemplo, cuántas normas he presentado, cuántas ya son ley, los chicos cada uno, cómo van en cumplimiento, cuánto se tardan para sacar oficios. Entonces, sí soy, en ese caso, exigente, que a veces me olvido de que tengo que desayunar. Evalúa entonces tu picante de carne. A ver, vamos a probar. Muy objetiva. Por favor, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Mucho? Sí. Para alguien que cocina una vez al año, eso está, pero exquisito. Mi mamá debe estar orgullosa de mí. Concuerdo, está muy rico. Pensé que, como el chef temía que ibas a haber hecho un picante al ajillo porque le pusiste una tonelada de ajo. No, lo que pasa es que como vi que había abundante aderezo, así le hubiese echado una o dos cucharaditas de ajo, se iba igual dispersar porque era bastante aderezo. En cambio, si hubiese habido poquito aderezo, no le hubiese echado tanto ajo. ¿Está muy rico? Sí. Hace un rato discutíamos si el picante de carne era el caucao pituco o el estofado pobre. El estofado pobre. Porque con la misma cantidad de carne puede servir más platos igual. Aunque igual, viéndolo bien, o sea, para el estofado también utilizas, la diferencia es que uno está junto y el otro está picadito, ¿no? No, pero es claramente un plato que está pensado para una familia grande y una presa pequeña, ¿no? Eso sí es verdad. Pero el tiempo de cocción y creo que además el bobo que le has puesto a la preparación está muy rico. No, y aparte mi ayudante ha estado a uno. Tu ayudante. Ha picado la zanahoria. Tu ayudante pero, y mi coach. Y tu mentor, sobre todo. Sí. Bueno, invito a todos mis colegas y amigos a participar de Políticos a la Olla. Y aquí sí van a saber si el pollo estaba vivo, estaba muerto o finalmente lo van a matar. Porque el chef nos ha traído bastante caldo. Los esperamos con Beto. Bueno, no podemos hacer un brindis más que con agua porque tú no bebes, pero salud. Salud. Ha sido un lindo programa. Gracias, Rosángela. Y muchas gracias al restaurante Los Parientes, que nos ha recibido con tanto cariño como siempre. Hasta la próxima, amigos. Nos dejamos con Butters. Chau.